Hola, ¿cómo están amigos del canal de Perro Ideal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les presento una interacción donde una persona con su perro se encuentran con un lobo. Pero no es cualquier lobo, es un lobo realmente gigante, es enorme. Pero primero que nada te pido que te suscribas y que le des un me gusta a este video. Esto ya sabes cómo es YouTube y las métricas, ¿no? Pero bueno, en este video suceden conductas muy interesantes que vamos a ir desarrollando mediante transcurre este video. Así que pues bueno, sin más preámbulos, comenzamos. Esta persona pues se nota que viene caminando y de pronto escucha a los ladridos del perro, lo advierten, y ahí es a donde comienza a grabar y se ve como está una masa ahí, ¿no? Ahí se ve las orejitas, ahí es a donde realmente dice es un lobo. Gracias al zoom podemos notar, ¿no?, que es un lobo que está ahí agazapado. Esta conducta la generan nuestros perros en muchísimas ocasiones. Están esperando, están al acecho, están acechando. Y en este caso, pues la presa es ni más ni menos el perro, que ahí sale el lobo disparado. Inmediatamente el perro, pues sí, voltea, pero va llorando. En ese, así como diciendo, no me hagas nada, por Dios de los cielos. Y acá, pues bueno, ¿no?, el lobo genera un movimiento muy interesante. Lejos de seguir en una carrera que al perro lo pudo haber alcanzado, genera una táctica, y esta es la de generar atracción. Fíjense cómo en lugar de seguir atrás del perro, lo quiere llevar hacia adentro del bosque. Es muy interesante ese movimiento, si lo pueden ver. El perro, mira, el lobo viene disparado, el perro se frena porque dice acá me come, el lobo ya se quedó ahí parado. En el momento que el perro quiere regresar, el lobo arranca para el otro lado, a donde está pues lejos de el ser humano, ¿no? Directamente. La presa es el perro, al que se quieren comer y al que van a cenarse es al perro. Entonces sucede este movimiento, es un movimiento de atracción, lo están llamando. ¿Cuántas veces nosotros no vemos esta conducta en nuestros perros? Que hacen ese arco como diciendo, como llamándonos, como diciendo ven, ven, sígueme, sígueme. Pues sí, el perrito cayó. Es muy interesante ver este tipo de movimientos, de lenguaje que el perro los tiene. Sin embargo, en este contexto, pues obviamente el lobo es el que está cazando. Y ahí, pues bueno, ya lo agarra al pobre perro y pues bueno. Pero acá se ve muchísimo mejor. Vamos a verlo. Ahí sale disparado. Se frena el lobo. El perro recula. Dice, ok, voy sobre ti. El lobo dice, ven para acá. Acá te tengo de pechito. Se prepara y pum, lo agarra. Y ahí el dueño pues ya sale corriendo. Y bueno, esta situación la verdad es que sí es bastante, bastante complicada. ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Llamas a tu perro y te alejas de ahí lo antes posible o te quedas grabando y mirando cómo se comen a tu perro? O sea, escríbelo ahí en los comentarios. Y pues bueno, lamentablemente no hay continuación, pero fuimos testigos del tamaño y el poder de un lobo gigante y cómo su lenguaje canino lo utilizan para cazar. Así que bueno amigos, si te gustó este video, pues dale un me gusta, deja un comentario sobre qué hubieras hecho en esta situación, encontrándote con un lobo en el paseo con tu perro. Imagínate esa situación, deja un comentario. Comparte y suscríbete, y si aún no estás suscrito, pues bueno, nada, activa la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos. Este es el canal del Perro Ideal y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Chao, chao.